Dominicaba, no sé, hermano, dominicana, dominicaba, no sé, estoy medio dormido, viejo. Bueno, todos están ahí al acecho, ¿no? Al error ustedes, amigos seguidores, están al acecho, ahí al error. Dominicana, pe dominicana, pe causa, ¿cuál es el problema? ¿No se puede equivocar en la vida? No sé, o me he afeitado ayer, causa, ¿qué pasa? Me he afeitado ayer y mira, ¿qué es esto? Ayer me he afeitado, ayer en la mañana. Qué abuso. Ya bueno. A ver, saludos acá para Benito también. La hora sin demora, dice la hora sin demora. La hora es la hora, sí, es cierto, la hora es la hora. Pero estamos acá en vivo con todos ustedes en Jan Rodríguez Oficial. Dale like, suscríbete, activa la campana. A ver, en vivo con todos ustedes. A ver, ¿qué dice la gente por acá? Jugamos ahora y hablamos hasta el cansancio de partido con el cuadro de República. ¿Cómo se llama el partido? Contra Nicaragua, Guatemala, no te has puesto un short, ¿no? Nunca jugaste al fútbol, las apuestas, todas esas cosas. Y bueno, y ahora tenemos el partido con República Dominicana. A ver, dale like, suscríbete y activa la campana. A ver, a ver, ¿cuánto golea? ¿Cuánto queda España cerca de Brasil? ¿Cuánto queda? Creo que empate. Creo que empate. Creo que empate. Ya. Jim, ¿viste acá apoyando el restaurante? Sí, estamos ahí, pe. En mil, si le dan, si tiene 1000 me gustas la página Energy Club, voy a hacer transmisión ahí en vivo con mi amiga colombiana. Es el restaurante de su hermana. Es comida. Saludable, ¿no? Proteica también. Y cuando llegue a 1000, hago programa con mi amiga colombiana. Y bueno, vamos a ver. A ver, la gente por acá. A ver, vamos por acá. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver. A ver. Ya. ¿Qué dominicaba? No sé, hermano, me he equivocado, pero estoy medio dormido todavía, me he equivocado, me he equivocado. ¿Tú no te nunca te has equivocado tampoco, no? A ver, Jan, buen dice acá, Jan, por lo menos acá, ¿cuántos goles debe hacer Perú a Dominicana? Yo creo que, así como acerté que quedaba 2-0, está el programa grabado de Granada TV, ahí lo dije, también creo que acaba 3-0 este partido, mínimo acá 3-0. O sea, la apuesta para este partido. De Dominica, oye, mucha gente ha perdido plata con el partido de Perú con Nicaragua. Conozco gente que ha perdido, me escribieron la otra vez el Instagram el día sábado y gente que se fue para la USO ha perdido plata fuerte. O sea, lo que pasa es que jugaron en vivo, ya, jugaron en vivo luego el 2-0 de Perú. Mucha gente, no sé si ustedes están entre ellos, le jugaron luego el 2-0 de la Padula, ya le jugaron siguiente ganotar Perú y el gol nunca llegó, ¿no? Y el gol nunca llegó y mucha gente ha perdido 1000, 2000, 3000 por jugar en vivo, ¿no? Jugaron en vivo que el tercer gol lo marcaba Perú y perdieron harta plata, ¿no? Perdieron harta, 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 harta plata. No, yo no jugué, yo no jugué, yo no jugué, no jugué, no jugué. Quería jugar el Brasil-Inglaterra a Inglaterra, pero no jugué porque media hora antes me enteré que no jugaba Saka, tampoco Kane, así que nada. A ver, saca la gente, pero dice acá 1500 al más 2.5 de Perú. Bueno, sí, ¿no? A ver, Dominicana dice acá a cantar bachata, pero en el fútbol no. Dice acá, pero este mismo no, no, no. Ya dice acá el partido es contra El Salvador, saca la gente. A ver, esas casas de sacar apuestas se la llevan fácil. Jimbo, ¿qué opinas del juego de Edgar Davis? Buen, tremendo jugador, ¿no? Volante mixto, dinámico, ¿no? Volante de marca, pero tenía una zurda privilegiada, buen remate también, pero sobre todo intensidad para marcar, ¿no? Era un buen jugador, muy, muy bueno técnicamente, pero también muy bueno también físicamente también. A ver. Dice acá, tu Paulín dice acá es un desastre, ni con Nicaragua mete gol. Hola, dice acá Sanazo, eres la casa puesta de acá, están coludidas con los equipos de fútbol y si hasta oficiadores de selección. Voy a sacar mi casa de apuestas acá, Caninovet. Ya, está bien, está bien, está bien. Davis acá todo un todoterreno. Jimmy saca tu Paulín, pues un desastre. Sí. Cacao Rivaldo, Rivaldo.
A ver, cerca de Jimbo, Costa Rica es más grande que Perú. No, no creo, no creo, no creo, no creo de ninguna manera, de ninguna manera. De ninguna manera, dale, dale, suscríbete, activo la campana, estamos acá en vivo. Atención en Jan Rodríguez, oficial, Suárez o Adriano. Adriano pudo ser mucho mejor que Suárez, pero en los números, la estadística dice obviamente que Suárez. Más mágico Adriano, pero Suárez tampoco se queda atrás. Seguramente con la mentalidad. Con la mentalidad de Suárez, Adriano hubiese sido más que Suárez, ¿no? Eso, claro, claramente, ¿no? El tema es mentalidad y porque Adriano era el último, creo que yo, súper delantero, ¿no? 9. Los serpientes acá sobrevalorados, Zidane se acaba de bajar la pelota nomás, ¿ok? Tienes acá el señor, tienes acá llegan esta semana a su búnker. Posiblemente esta semana le voy a decir a ver si Olenka para mañana. Y con Majo seguramente el jueves, ¿no? Seguramente el jueves, pero tiene que ser en la mañana, en la tarde está complicado, está complicado. O sea, sería mañana en la mañana, y el jueves tarde. De repente puede ser en la mañana con Olenka y el jueves en la mañana con Olenka y el jueves en la noche con Majo, ¿no? De su departamento, puede ser como sea. Dimo, ¿qué opinas acá del fracaso de la selección mexicana? Otra vez, ¿no? Ya lo tiene de hijo, ¿eh? Ya lo tiene de hijo Estados Unidos, que también revisara, ¿no? Estados Unidos tiene muchos jugadores en la Premier League. Tiene mejores en el Milán, en Alemania, en Juventus. Le ha sacado mucha diferencia. Algunos jugadores de Estados Unidos ni siquiera han debutado en la MLS de joven. Los han captado, han hecho scouting y se han ido muy de jovencitos a reserva a ligas como la Liga Premier, Italia o Alemania, ¿no? Ya le sacó una gran ventaja. Si tú revisas el 11 de este cuadro de Estados Unidos y cuadro de México, hay más jugadores estadounidenses en el extranjero, ¿no? A ver, Jimbo, ¿Dida o el Divo? Divo, 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 Divo. No, no, Dida, 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 Dida. A ver, dice acá, saca la gente, dice acá hablando, ¿Haaland o Suárez? Yo creo que es Suárez. A ver, dice acá la gente por acá, dice, upa, dice acá la gente, dice, ¿qué opinas del fracaso? Ya, pero chicos, colaboren, pero también pórtense también con el cariño de la gente, con los likes, ¿no? Estamos buscando una publicidad al menos, estamos buscando una publicidad al menos de 400 frugos, ¿no? Al menos de 400 frugos, una publicidad para que cubra los pasajes de ida y vuelta, ¿no? Claro que sí, al menos una publicidad sí sería bacán, sería bacán. ¿Cuánto merece cobrar una publicidad de este canal de lunes a viernes? Ya un programa al día de una hora, ¿no? De lunes a viernes. ¿Cuánto merece este programa? 2 soles, van a decir, la gente se va a mayar así 2 soles, ¿no? 2 lucas, 2 soles. ¿Julián o Rodrigo? No, Julián, claro que sí. Temblor y sacar que temblor, 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 temblor. Temblor, ¿no? Pues verdad, temblor, ¿no? Bueno, ya. A ver, 50 frugos, saca la gente por acá. Ya, listo. Dice la gente por acá. Jimbo dice acá. Arsenal se llega a la Premier. Ojalá, pero creo que va a ser el City, ¿no? Creo que va a ser el Manchester City, que está más acostumbrado a dar pelea en las últimas, ¿no? A tener más cabeza fría con eso. Ahí está acá. 500 lucas, saca a la firme. A la firme. Bueno, puede ser. Dice Jimbo, ¿cuánto es acá? A ver, Jimbo dice, saludos para tú, para tu y para toda la gente. Saludos para Alonso 10, 2 lucas, gracias por tu superchat, no voy a hablar del tema. Un abrazo para ti, gracias por colaborar. Si hubiese sido plin lo que hubieses mandado, te lo hubiese devuelto, no puedo devolvértelo porque es superchat, pero gracias por colaborar con este humilde canal de YouTube. Ya, gracias amigo. A Pisces es acá de Gaseosa. Ya, a ver, dice, a la orden, dice acá, vino, la orden vino a de Fossati, dice acá, de bajar el pie del acelerador o de los jugadores. Yo creo que compartido también, ¿no? Pero creo que había que hacer más goles también. Pero bueno, también tienen el partido de vuelta bueno, el partido contra Dominicana. Ya hemos hablado del partido también. Yo creo que ya Paolo no está para arrancar, porque no hay, está para entrar en un segundo tiempo, que no hay, pues. Si tuviéramos un delantero que sea goleador de la Liga de Mexicana o goleador en la Liga Ecuatoriana o en Colombia de 26 años. Seguramente ya no jugarían ni siquiera se convocarían a Paolo, pero no hay delanteros. Valera no hace goles en la U, salvo de penal, ¿no? Ormeño ni lo miramos porque es otro tronco también en México que está haciendo goles recientemente, ¿no? Después Zúcar o los dos Zúcar tampoco no tienen nivel de selección. Sanelato es por fuera. No hay delanteros, pues solamente tenemos un delantero para que al menos pelee eliminatoria, que es la Paula. Después no tenemos otro delantero para la eliminatoria, porque Guerrero ya no es delantero eliminatoria, ni tampoco Valera, no hay más. Y Ruiz Díaz nunca triunfó en la selección, nunca le fue bien. Entonces tiene que estar porque no hay más. Guerrero mismo sabe, seguramente no lo va a decir, pero dentro de sí mismo y su círculo dice, estoy porque no hay nadie más. Si Perú tuviera un delantero goleador, no sé, en Ecuador, en Chile, en México, ¿no? En Colombia, jugaría, no jugaría Paolo, pero juega porque no está. Pero yo creo que igual no está para arrancar. Ya lo dije, ya lo he repetido varias veces. La formación de Fossati es, vamos a cuidar el grupo, chicos, ¿eh? A cuidar el grupo, todos contentos, todos felices, todos juegan. Nada de mala cara, buen ambiente.
Y nada, y listo, ¿no? A ver, dale like, suscríbete y activa la campana. A ver, dice acá la gente, Cauterucho, dice acá selección. Jimbo dice, he visto cortos de los años 90 y decían los periodistas que Juliño no pasaba nada en selección, confirma. Le costó también en selección, ¿no? Ahí su mejor partido con Argentina, hace un gol a Venezuela, me acuerdo, o le hace dos goles a Venezuela, no me acuerdo muy bien. Un gol a Venezuela le hace en su debut, pero sobre todo con Argentina es un gran partido, no hace gol, ¿no? Es que también ya él llegó a la selección también con 33 años, creo. Creo que es 33, ni siquiera llegó con 26, 25, ¿no? Con 33, le costó bastante, le costó también. Es acá, actualmente acá en México es menos que Canadá y Estados Unidos. Estados Unidos ya sacó diferencia. Memo Ochoa o Mr. Pitt. Yo creo que Mr. Pitt. Entonces acá hay que... ¿qué jugadores acá como el Barça de Guardiola sin 9? Hay que jugar. Bueno, con la Padula, ¿no? Tenemos ahí 9. No puede ser suplente la Padula, o sea, es malo. Tiene que jugar. Tiene que arrancar de Luca la Padula. A ver si acá... Saludos desde Nashville, Tennessee. Saludos para ti. Yo ni sacando era jugador de selección. Era muy ligerito. Jimbo, C. Roberto o McAllister. Para mí, C. Roberto. Las lágrimas, dice acá de Vini, Jimbo, Cano o la Padula. La Paula, ya ni acá no pude escucharte el fin de semana, pero quiero saber si ahora cambiaste dice acá de opinión con Polo. Siempre le bajaste el dedo en la sele, tú también, no te vas a hacer loco. Pero con Nicaragua todos felices, todos contentos, no quiero verlo en la Copa América contra Chile, no contra Davis de Canadá, no, claro que sí, con Argentina también, contra el Afico. El tema es ahí, no, porque hasta ahora no, un solo partido no te cambia, es como si Ruiz hubiese jugado contra Brasil y ese gol contra Brasil y ganamos, eso no tapa su mala campaña en selección. No tapa eso, un solo partido no tapa, amigo. Tiene que ser más partidos y sobre todo partidos oficiales. A ver, Piero Kipi saca o Derlis González. No, yo. Bueno, buena pregunta. Está difícil, Pero tiene que jugar en Perú, ¿no? Tiene su tridente en Perú ya está. El tridente de Perú tiene que ser darle continuidad a Quispe, Brian Reina y La Padula, ¿no? Es el tridente, ¿no? Yo creo que el profe hizo su equipo para todos contentos. Pero yo creo que es Quispe, Brian Reina y La Paula el tridente, ¿no? Definitivamente. Ya, la gente por acá dice, hola Jan, dice, esta semana, ¿a quién dice acá entrevistas en tu canal? Vamos a ver. Mañana puede haber novedades a esta hora, 11 de la mañana. Mañana sí, 11 de la mañana es la entrevista, posiblemente vamos a ver a quién, ¿ya? Y el jueves puede ser o en la tarde o en la mañana, aunque sería espectacular tener una invitada en la mañana, el jueves. Y otra invitada también en la tarde, ¿no? Sería espectacular. Ya, bueno, a ver. Jimmy, acá, ¿qué falta para agarrar esa Alenda dijo que el jueves irías a su casa. Dijo, sí, allá, bacán, nomás, si en la mañana puedo ir. Hacemos programa de 11 a 12 o de 10 a 11 y media y tranquilamente puede ser, ¿por qué no? ¿Por qué no? Y todavía no, claro. Sí, voy a hablar. Hoy justamente acaba la transmisión. Yo hablo con ella para coordinar si voy a su casa o viene a la mía para hacer la transmisión, si tiene tiempo, ¿no? Eso lo dijo ayer en su live. Ay, el jueves, entonces voy el jueves. Ah, ya, bacán. No, chévere. Entonces voy el jueves, ¿eh? No voy a decir pronto, puede ser, no, porque si dice que el jueves, voy el jueves. A ver, ahí saca Jimbo, dice, ¿qué le falta a saca Guerrero para ser crack del mundo y no de Latinoamérica? Es sencillo, tiene que volver a nacer, hambre y sueño. A ver, Recontra dice acá, Ibaso Jimbo dice acá, ¿chicha o maracuyá? Chicha. Dice acá la gente, Jimbo, ¿qué piensas que el Pollo Viñolo dice que Otamendi es mejor que Lucio? Nunca dijo eso. Hay que ser tonto para decir eso, ¿no? Viñolo ya está que imita mucho a Tinelli, ¿no? Está que imita mucho a Tinelli, Viñolo. Perdemos con Canadá, dice acá la gente. A ver, oh, Jimmy saca ahora, quiere, dice acá, dobletear. Pero hay que facturar, ¿no? Dice, hay que facturar, no dice Luigi Carvajal que hay que facturar, cuando le preguntaron por Dorito Arbegoso. Saca la gente, clip, ¿por qué dice eso? Pues dice clip, no entiendo. Jimmy saca, ¿cuándo se casa? Cuando tu ex me dé bola. A ver, Jimmy, saca, te hice un problema, saca con el Halder para que te diga fuera M. Yo también diría fuera L. De repente mi tío lo va a entrevistar en un restaurante, mi tío. Ya, lo va a entrevistar, me dice, Lorena, más, ¿qué tal? Usted decía, Lorena, usted decía de Fosati, usted criticaba, Polo, está Polo. Ahí está Polo, fuera M, bueno. No, profe, pero tío, luego, yo he criticado a Polo, siempre lo he criticado, pues voy a robar. Mi tío también le gusta atarantar, ¿no? Le gusta atarantar, le encanta atarantar a mi tío. Es un atarantador de emociones. Así como el gran Zulka es un narrador de emociones, mi tío Lejalder es un atarantador de emociones. Es terrible, ¿eh?
A ver, Jim Wiz acá invita al Mister. Sí, lo voy a testar en su set. A ver, es acá Jimbo, si Fossati acá fracasa en la Copa América, no, pero ahí va a agarrar el equipo, ahí va a agarrar el equipo, ahí va a armar el equipo. Vamos a dar pelea por el séptimo puesto, creo. Sí, de repente el séptimo puesto es para nosotros, ¿no? Vamos a dar pelea. Chile va a agarrar otro aire con Gareca. Yo le digo que, yo le digo lo de siempre, ¿no? Va a ser Argentina, Brasil que agarra otro aire también con Dorival Junior, Uruguay, ¿no? Colombia porque tiene buenos jugadores, Ecuador pues creo que se va a levantar. Venezuela puede ser sexto y a pelear con. Bueno, a pelear el sexto y séptimo puesto con Venezuela, que tiene un fixture complicado a partir de ahora. A pelear el sexto y séptimo lugar entre cuatro, ¿no? Vamos a pelear el sexto y séptimo lugar entre cuatro. A ver, saca la gente, a ver, saca la gente ya. Ormeño acá debería estar en vez de Guerrero. No, a mí no me, bueno, que tampoco es un gran delantero, Ormeño, ¿no? No es un delantero de un toque nada más y. Y hay que ofrecer algo más para jugar en selección, ¿no? No triunfa los 9 estáticos en selección peruana, ¿no? Por algo los últimos 9 recordados que les ha ido bien en Perú son Franco Navarro y también Guerrero, que son grandes delanteros que no solamente empujaban la pelota, sino que hacían algo más fuera del área. El mejor Guerrero, ¿cuál es el mejor Pizarro? En selección, el mejor Guerrero, el mejor Guerrero. En club, el mejor Pizarro. Pero en selección, el mejor Guerrero, claro. Saca la gente por acá. Jimbo dice, a ver, el soldado dice acá. Me entiendo. Yo solo digo, dice, misión imposible. Jimbo, ¿cuándo entrevistas a Mr. Pete? Dice acá. Ahí sí me responde. Sí, lo voy a entrevistar en su local, pe. De repente la entrevista ahí en su local, en una mesa, todo. Va a tener que ser 5 de la tarde, ¿no? Porque él también, hay programa también de las chicas. 6 de la tarde también, o va a tener que ser un sábado, ¿no? Porque él trabaja el lunes a viernes y también domingo. Pero sí he quedado con él, me dijo que ya no hay ningún problema, ya no tiene que coincidir con ningún programa, obviamente, que tenga presión, ¿no? Pero sí, vamos a quedar en entrevista. De repente esta semana ya les confirmo. Yo creo que más cómodo para él y para todos sería sábado, ¿no? Sería sábado. A ver, dice, y bueno, se saca su fija para mañana. A ver, Perú. Pero yo creo que el partido va a quedar, el partido va a haber 3 goles mínimo. O sea, la apuesta sería, gana Perú y más 2.5. O sea, gana Perú y más, el partido va a acabar 3-1 o 3-0. ¿Ya? 3-1, 3-0, pero para mí es, gana Perú y en todo el partido va a haber mínimo 3 goles. De repente hay 2-1, ¿no? Pero yo creo que va a haber 3 goles en el partido y local, creo que aumenta la cuota, ¿no? ¿Cuánto paga? A ver, hay García, creo, Daniel García, que es experto en apuestas deportivas, ya cuánto paga que en el partido haya 3 goles ya y que Perú gane, cuánto paga, a ver, cuánto aumenta la cuota, porque Perú está pagando 1.20, creo, local nada más, ¿no? A ver, hoy saca impresentable en el fixture, dice acá hasta fin de año, Perú sacará solo 1 punto, ya vamos a ver, gana Perú, dice acá, pero vamos a quedar inconformes siempre, ¿no? A ver, acá, y los demás partidos. Jimbo hable de Chile con Gareca, recuperó el tiki-taka que lo llevó. Oye, estuvo un déjà vu, ¿eh? El segundo gol de Chile es una jugada muy a, muy a, muy a, muy a, el toque peruano, ¿no? Parecía Perú contra Perú, parecía Perú-Croacia aún. El toque chileno, ¿no? O sea, tuvo su. Es que es la marca registrada de Gareca, ¿no? Le gusta mucho la tenencia, ¿no? El tema de la tenencia, tener la pelota. Y el segundo gol de Chile es un gol muy recordado a los Prime de Perú, ¿no? Como contra Paraguay en Asunción. Como contra Chile Copa América 2019, ¿no? O sea, con el toquecito, ¿no? Sí, ha recuperado. Creo que el equipo está más cómodo también, está mucho más cómodo el equipo. Chile, otro aire también. Es también clave importante la motivación, ¿no? A ver, Chile acá jugó con el Bolivia de Europa. Dice acá la gente, ya Jimbo, aféitese. Jimbo dice acá la Suiza del 54, pero la Suiza del 54. A ver, gana, dice acá, Perú a República Dominicana por 3 carreras a 1. No entiendo. A ver, pero dice acá, sí, para las eliminatorias 2022, Perú se dedicó a jugar al pelotazo largo. No, pero hablo de 2018. Hablo del Mundial 2018. Perú no tiene gol. Para mí no hará 3. Ya. Dice acá, mira, gana Perú y más 2.5, igual 1.65. Ahí está la gente que ha perdido plata con el Brasil e Inglaterra, que no revisó la formación antes de apostar de Inglaterra, porque no jugó Saka ni Kane. Puede recuperar su plata ahí, ¿no? Porque pone Perú y que en el partido haya 3 goles. Gana Perú y saca la gente por acá. Ya está bien.
Sí, miré algunos programas de la presión. Sí, me invitan, pero podría ser, podría ser, pero no tengo mucho tiempo, ¿no? De repente, no tengo tiempo ahorita. Puede ser los martes, los jueves, ¿no? ADN Show, pero ya soy mayor, yo sería el abuelo, pero eso no seas malo. No, top, claro, ¿no? No puedo, en la noche no puedo, porque también tengo programa, pero sería ADN Show, pero no tengo. No, pero no, ya no encajo, por edad no encajo por edad. Elías Figueroa o Cristian Ramos, qué abusivo. ¿Cuántos pagas saca gol de Sony? Eso sí no sea. ¿Por qué no criticas a Guerrero y saca? ¿Le tienes miedo? No le tengo miedo, pero sí lo he criticado varias veces. Ya, yo creo que a veces el fútbol, a veces el jugador no sabe, ¿no? Espera nada más que el fútbol lo deje y el jugador no deja el fútbol, ¿no? Eso lo hacen mejor los europeos, ¿no? Lan dejó el fútbol y no que el fútbol lo deje a él. Zidane también lo hizo así, ¿no? Pero acá en Sudamérica se estila que la selección deje al jugador y no que el jugador deje la selección, ¿no? Es muy sudamericano eso, ¿no? Que el jugador no deje la selección, sino que la selección lo deje a él. Repito la frase de Alan Shearer, ¿no? Quiero dejar al fútbol y no que el fútbol me deje a mí. En este caso, yo creo, en mi humilde opinión, y se le agradece a Paolo todo lo que ha hecho por Perú, seguramente es es creo que el mejor 9 de la historia del Perú, seguramente, de la selección, 9 clubes. No se molesten Pizarro Lovers, pero creo que la selección lo está dejando a él, ¿no? A él lo está dejando la selección. Él no está dejando la selección. Es que eso es muy sudamericano, ¿no? Nunca renunciar, ¿no? Así tengas 50 años y todo y estás jugando en la Liga 3. Igual, ¿no? No vas a dejar. O sea, yo creo que el ejemplo mejor, debido a su experiencia europea, fue del venezolano Juan Arango, ¿no? Que anunció en conferencia de prensa que se retiraba de la selección, ¿no? O sea, eso lo he visto, no lo he visto eso ni en brasileños ni en argentinos, muy poco, ni en uruguayos tampoco. O sea, anunciar eso es terrible. A ver, Jimbo dice acá, Toneloto, Mackenzie, ninguno, pero hermano, malísimos. Ya, a ver, Sol dice acá Guerrero. En Perú, señores, acá en otros países se retiran cuando ya no están. Paulín debe dar un paso al costado, dice acá, o saber que ya solo debe estar los últimos 30. Sí, yo creo que Paolo está para, porque no hay delanteros, está para entrar, no para arrancar, ¿no? Perú 7, República Dominicana 2-0. Jimbo, un jugador que se asemeje al Puma Nelca, no hay ahorita, no hay. Puma Nelca tenía técnica, pero Colomboaní, pero no tiene técnica. Turán tampoco tiene técnica, como Nelca, que era muy técnico. Nelca era medio loco, pero era técnico. Pues no parecía porque era un jugador de 1,92 m, ¿no? ¿Quién campeón de la Copa América? Uy, con el dolor del corazón de todos los mexicanos, españoles y fans de CR7, a pesar de no ser portugueses, no creo que Argentina campeona. Argentina va a campeonar. Lo siento por los fans de CR7 que no sean portugueses. Ya, pero creo que va a campeonar Argentina. A ver, ya, pero se ve Isaac Guerrero y quién entra, Isaac, que es lo que digo, pero no hay. Guerrero está porque. Pero no está para ser media, no está para ser jugador de titular, pues. Era para que juegue un media punta, ¿no? No era para que juegue de arranque dos puntas, pero como es Nicaragua y es. El partido prácticamente es para dejar a todos contentos, ¿no? A la hinchada con el resultado, ¿no? Y a los jugadores con minutos en cancha. Soy celeste, dice acá la gente por acá ya. Dice acá la gente por acá, están trabajando por acá, lo están trabajando, están trabajando. Soy celeste, dice acá la gente por acá. Dale like, suscríbete, activa la campana. Estamos acá en vivo en Jan Rodríguez Oficial. A ver, si colabore con él esta semana, ahí vamos a ir a hacer colaboración. Vamos a ir de repente al programa de Olenka esta semana. Voy a escribirle más tarde. Hoy cuando viene tenga este programa también. Y bueno, hay que juntar, ¿no? Hay que ahorrar. Pro. Mira, he visto una. Me encontré con un amigo, ya de casualidad y por Surquillo, y me dijo, él tiene su diseño gráfico, me dijo, oye, tú, así me dijo, ¿no? Una basura que los gráficos no salen a buen color. Yo diseño con una aplicación europea, ya, y no diseño con la aplicación sudamericana. Que es muy, muy, muy fea a la hora de hacerlo impreso, ¿no? Y decía, voy a diseñar algo para que tengas ahí. Y yo le di la idea, le di la idea, le di la idea de,
¿Ha visto cuando en la Premier League les toca hablar a los técnicos, ¿no? Y tienen un fondo ahí con varias marcas, pero con unos colores espectaculares? Esa va a ser el fondo de las conferencias de la Premier League. Ahí está. Ah, publicidad gratis a nadie. Ay, ¿qué me da publicidad a nadie a mí, ¿no? Entonces, ahí están las publicidades espectaculares, ¿no? Cuando habla Klopp, cuando habla Guardiola, hay como un estante atrás blanco, ya con varias marcas, ¿no? Samsung, Nike, ¿no? Vodafone y todas esas cosas. Y creo que ese tipo Premier League me va a hacer ese fondo. Y luego pagar, obviamente, no va a ser gratis. Va a ser bacán. Ah, de la Premier. Ahí de uno no ven, de la Liga 1. Dice acá, eso sí, acá los colores son muy 80. Claro, él me decía que él hace esos gráficos con una aplicación europea. No, no la hace con una aplicación latinoamericana. Él hace con la aplicación europea, por eso vas a ver la diferencia del color, no me dijo. Así que voy a hacer eso. Vamos a poner el fondo de cuando habla Guardiola, cuando habla Klopp en la Premier. Ahí tiene un fondo blanco con varias marcas que se ve imponente, impresionante por el color, sobre todo, que tiene esas figuras, ¿no? A ver, dice acá, a ver, acá se va a poner de publicidad Lulú, Leche Anchor, Baza y Caramelos Monterrico, seguramente. Brasil dice acá, volviendo a recuperar su identidad, lo mismo hizo cuando entró Tite después de Dunga. Dunga, ¿no? Bueno, no jugó mal, pero también Inglaterra también generó también al llegar, ¿no? No es un equipo confiable Brasil. En un mundial lo agarra Brasil, Alemania, lo agarra Brasil, Francia, juega con Argentina y sufre, ¿no? Sufre mucho. Estados Unidos campeón de América, sería bacán, ¿no? O sería lo caso, ¿no? Que Estados Unidos, con una buena generación que tiene, sea campeón. Pero ahí está también Argentina, Brasil, ¿no? Yo creo que Argentina va a campeonar. Algo me dice que Argentina va a campeonar. Uruguay se acaba de ser campeón. Jimbo Brasil 2002 sí jugaban a otra cosa. Claro, que también tenía mucho, mucho peso individual, sobre todo, ¿no? Mucho peso individual. Oye, ¿qué opinan más de la peruana que en Francia le pidió un autógrafo a Gareca para que firme su camiseta, una foto, y le agradeció? Hay gente agradecida, ¿no? Hay gente agradecida. También es cierto que dolió la bronca, que se vaya el clásico rival de acá, pero bueno, acá también hicieron todo lo posible porque se vaya. Pero ha recibido algunas críticas la hincha peruana que estuvo en Francia, que le pidió una foto, un autógrafo en su camiseta peruana. Pero bueno, es agradecida al menos, ¿no? Es agradecida. ¿Qué va a hacer? A ver, Uruguay se acaba de ganar la Copa América y su Pepsi lo llora. Ya vamos a ver. Jimbo Francis acá, pero ¿por qué tanto dolor de los hinchas CR7, hermano, que gane Messi? ¿Por qué? Van a decir dos Copas América y un Mundial contra una Eurocopa. Bueno, ya, ojalá, ¿sabes qué? Para que. Yo no soy fan de Messi, ¿eh? Pero a veces ya los fans de CR7 también son insoportables, ya. Son insoportables, ya. Así que ojalá que la gane Messi. Y ojalá que haga dos goles en la final, ¿ya? Y dos goles de fuera del área, sin penal. Ojalá que le gane a Brasil, ya. 2-0 con dos goles de Messi, uno de al palo derecho y otro de tiro libre, con una falta clarísima de, ¿no? De Marquinhos a Julián Álvarez, que, ¿no? Al tobillo, ¿ya? Y bueno, que gane así y para que no, ya me cansaron los fans de CR7. Admiro a CR7, lo respeto un montón, pero ya los fans de CR7 ya son insoportables. Ya es algo ya tóxico, ya no se puede. Ojalá que gane Argentina y con dos goles de Messi y uno que se eche a la caca también. Ya, a ver. Dice acá, pero si no eres fan de Messi, entonces respóndele, ¿el Mundial se lo regalaron? No, no se lo regalaron. Mbappé también hizo. Si se lo hubiesen regalado, no le cobran dos penales, pues, a Francia en la final. No le cobran dos penales. Si hubiesen regalado, no le cobran dos penales. Yo creo eso, pero bueno. Si dice acá, ¿usted se aumentaría el ñaño como CR7? No tengo necesidad de hacer eso, ¿ven? A ver, Jimbo dice, un jugador que asemeje a Pires, no hay ahorita, ya no. A ver, vaya, saca Messi Lover. Ya, a ver, recontra Messi Lover. No soy Messi Lover, ¿tú ves algo de Messi acá? ¿Tú ves algo de Messi acá? ¿Hay algo de Messi por acá? ¿Usted ve algo de Messi por acá? No hay nada de Messi por acá, no hay nada. No hay nada por acá. Anelka nunca fue la gran cosa. No, yo digo que era técnico. Yo quiero que no, no, no digo, no digo, no, no, no digo que ser un gran jugador. No, era un jugador técnico, no era la gran cosa porque no era constante. Martín Pires Guedes. Buena, 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 buena. No le gusta hablar de fútbol a vos, ¿no?
No le gusta hablar de fútbol. A ver, dice acá. Dice acá, usted dice acá es Messi Lover, si no lo acepta, queda mal. No soy Messi Lover, soy Sisu Lover, soy Ronaldo R9 Lover, soy Thierry Henry Lover, Bergkamp, ¿no? También, ¿no? Del Piero, ¿no? Roberto Baggio, o sea, Michael Laudrup. No, no soy fan de CR7 ni de Messi, me importa un comino lo que haga. Esos jugadores juegan para ganar, ¿no? No son artistas de fútbol. Yo admiro a los artistas ganadores, a los artistas que se mantienen constantes en el fútbol, o que no les gustaba, pero eran artistas, que nos han regalado, bueno, al menos una temporada, dos temporadas a un super nivel y después se dedicaron a chupar, ¿no? O sea, entonces yo coincido con Bora Milutinovic cuando dice, ¿no? Yo soy de admirar a los jugadores, no al que rompe récords, sino al que hace disfrutar a la tribuna. Yo disfruto esos jugadores, yo admiro esos jugadores, yo coincido con Bora Milutinovic, que lo entrevisté junto con Negrini a él. Y yo comparto eso, ¿no? Yo admiro a Ronaldinho Gaucho, que tuvo solamente 3 años en la elite. Me importa un comino, pero le bastó con 3 años para deslumbrar. Me importa un comino los récords, las estadísticas, los goles marcados, que patee con la izquierda, que patee con la derecha, que el salto. Me importa un comino. No quiero ser una grosería, ¿no? Yo valoro a los Dialmiña, ¿no? A los Yeye Okocha, a los Dennis Bergkamp, ¿no? A los Sisu, a los Riquelme, a los Alessandro, ¿no? A los Romario, a los Ronaldinho Gaucho, a los Marcelinho Carioca, ¿no? O sea, yo admiro a esos jugadores. Sí, seguramente no ganaron lo que ganaron CR7 y Messi, me da igual, yo admiro, no solamente que ganen, sino que sean artistas ganadores ante todo, ¿no? Que la gente disfrute con su fútbol, ¿no? O sea, yo disfruto más viendo a Riquelme que a Messi. Messi es más jugador, sí, más números también, seguramente. Pero por eso, a ver a Riquelme o CR7 en su prime, por no jugar. Riquelme, porque me gusta el fútbol más que los números. Ya lo he dicho muchas veces, prefiero ver un resumen completo de. Prefiero ver el Perú-Francia cuando Perú le ganó y jugó Cueto, que ver a CR7 contra la Juventus 2017, o ver a Messi contra Francia 2022. O sea, prefiero ver a Cueto contra Francia en el 81, porque. Ese fue el que me gusta a mí, ¿qué voy a hacer? Me importa un comino a mí, los goles, mismos goles de siempre, ¿no? Messi arranca por la derecha, el genio fútbol mundial y el gol al palo derecho, ¿no? SR7, pase para Carvajal, pase al punto penal y le pega con borda interna al palo derecho. Me aburre esa vaina, me aburre, pero ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? A ver, desde acá la gente por acá, a ver. Jim dice acá en la mesa agrandado, siento que te valoran, dice. Está bien, pues yo agradezco eso. Ya, ya a ver, dice acá la gente por acá, el mismo carnal niño dijo que era que le gustaba mirar a Maradona y Riquelme, claro. Es que una cosa es fútbol, otra cosa es estadística, ¿no? O sea, yo entiendo. Mantenerse en el lead no es fácil, ¿no? Y eso lo valoran los jugadores de Saracete y Messi, pero. Si tú me dices que CR7 es un jugador mágico, y lo fue de repente en su primera etapa en el United, después ya no más, es un jugador contundente. Y Messi es un futbolista que para mí no es mágico, pero es un jugador contundente y sabio para jugar. Mágico es Robinho del Santos, Neymar del Santos, Riquelme de Boca o Villarreal, Zidane de la Juventus y Real Madrid. Dennis Bergkamp del Arsenal, Henry del Arsenal, esos son jugadores mágicos. Cantona del United, ¿no? Esos son jugadores mágicos. Solano de Cristal, o sea, esos son jugadores. Paolo Maldonado de la U, esos son jugadores mágicos, ¿no? O sea, pues no me vas a decir que mágico es CR7, pues, o sea, mágico, no, mágico, mágico González. Si tú pones un video de Mágico González junto a un video de CR7 y junto a otro video de Messi. Al final, cuando veas el resumen de los tres videos, te vas a dar cuenta quién tiene más magia. Mágico González. Pero ustedes no están preparados, pues no todo es números, no todo es goles y. Bueno. A ver, ¿cuál es tu once Europa de Sudamérica? Eso voy a darlo, pues tiene que ser un actualizado, ¿no? Están preparando para la huancaína acá abajo, creo. Bueno. ¿Quién sale acá su nuevo engreído de Gareca en Chile? A él le gustan mucho los enganches, ¿no?
Hasta acá está. Anthony es un jugador con más talento y magia que el bufón de Henry. Ah, esta es la tontería. Este ya habla cada cosa, ¿no? Juan Valles ahí, bo. ¿Quién va a ser el caballito de Nelly en la Copa América? Ya. Señor Isaac, a usted dice, lo que le interesa acá son los campeonatos que gana un jugador o otro no. Pero es que cuando hablamos de CR7 y Messi, la única manera de compararlos es en el tema de goles. Es porque por magia no se puede comparar. Por eso se compara a CR7 con... Por eso los fans de CR7 dicen, oye, Messi ganó un Mundial y una Copa América y unos Juegos Olímpicos, ¿eh? Y un Mundial Sub-20. A ver, ¿a Messi también le regalaron los Juegos Olímpicos? ¿También le regalaron o no le regalaron? ¿A Messi también le regalaron también el Mundial Sub-20 también? ¿También le regalaron? Bueno. Porque se olvidan que ganó un Mundial Sub-20, que no es fácil. Y se olvidan también que ganó unos Juegos Olímpicos, que no es fácil, porque eliminó 3-0 a Brasil, ¿no? En selección, contando juvenil y mayor, Cristiano ganó la Eurocopa, ¿sí? Válido, no llegaba a la final sin Cristiano. Y Messi ganó también la Copa América y ganó el Mundial, pero también ganó Juegos Olímpicos y también ganó el Mundial Sub-20. Pero la gente se quiere olvidar de eso, ¿no? Nunca, nunca tocan ese tema los fans de CR7. Ahí me llega altamente lo de Messi, CR7, me da igual, a mí métanse ustedes, me importa un comino. No, no me despiertan esa emoción que me despertaba cuando veía a Ronaldo o a Zidane jugar al fútbol, ¿no? O sea, ¿qué quieres que te diga? Frío, frío, está bien, pero ¿qué voy a hacer? No me despierta esa alegría, esa emoción. Barahona Isaac dijo que el Tenche Carroll fue mejor que él. Lo mismo dijo Isaac el Mágico González. Ya, jugó de Durazno y sacar a gente. Jugó de Melón, creo que están haciendo. Jugó de Melón. Chicos, ¿cuál es? Voy a poner con el live, pues, chicos, a ver. Armen su 11, a ver, contra Dominicana, a ver. Armen su 11 contra República Dominicana. A ver. Dice envidias a CR7 por su esposa. Tiene razón. Eso sí es verdad. Eso sí es cierto. Dice acá, Endrick o Garnacho. Lo que pasa es que Endrick todavía le falta demostrar en Europa, ¿no? Garnacho. Creo que Endrick tiene para dar más. Creo que seguramente en un futuro Endrick va a ser más que Garnacho. A ver. Chicos, ver. Sean las matemáticas, como dice el gallo Claudio, ¿no? Si le regalaban el Mundial a Argentina, la final no le cobran dos penales a Francia. Pues se hace el idiota porque la falta de Otamendi, un árbitro que te quiere robar, no la cobra, porque fue un roce, ¿no? Si te quieren robar, te cobran el penal que le hicieron a Di María, pero no te cobran el penal que le hizo Otamendi a Colomboaní. Entonces, si te quieren robar, ¿no? Entonces, si te quieren robar, no te cobran ese penal. Bueno. Dice acá la gente por acá, me parece acá haber escuchado jugo de durazno, dice acá, tranquilo, dice acá, tranquilo. Faraón Love Shady o Bad Bunny, Faraón Love Shady, ¿no? Faraón Love Shady, claro, ¿no? Esa de Fantasmay, ¿no? Esa. ¿Qué te pasa, oye, chistriz? En mi país también atacamos y dejamos cicatriz, ¿no? Bueno, ya. A ver, dice acá, Faraón, dice acá, ya la gente. A Francia acá le ganaron bien. A ver, ya. Oh, la otra vez vi que Faraón Lounge le escribió a Star Yuki, ¿no? Increíble, ¿sí? Está en todas, ¿ah? ¿Eh? Está en todas. Le escribió ahí en una foto de Instagram. Que hizo cosplay de Chun-Li, se volvió loco. Ah, no, hizo de Sakura Calcator, creo. Pero mi causa así bien simba. Yo ni like dejo y mi causa así bien simba. Comentó ahí, bonita creación de Dios. Se fue para La Habana. A ver. Dice acá la gente, si Farón es acá, puede con esa Caroli. Ya. Dice acá la gente. Jimbo, ¿alguna vez acá mi comandante carrió un partido importante como Mbappé? Lo que sí lo que, en lo que supere Mbappé, de repente a los demás jugadores. Es que en selección Mbappé, en partidos decisivos, siempre está, ¿no? Siempre está. En clubes me hubiese gustado verlo un poco más en la final contra Bayern, pero no apareció.
Pero después en selección siempre en los partidos picantes está, ¿no? No sea chica. Acá, ¿quién eres tú, Isaac? ¿Cuántos años tienes tú? Isaac, ¿cuándo lo invitas a Chemo para... Le invitaría, pero no tengo la edad para invitarlo eso. Ya. Le corones acá a Francia para que la final sea emocionante encima si era penal. Lo de María no era. Los catalanes acá querían que el torneo sea mejor, no seas inocente, güey. Oye, pero qué, con todo respeto, qué roche ser, no ser portugués y defender a ultranza y casi ridículamente a CR7, ¿no? Yo lo entiendo de un portugués, pero ser fan de CR7 y defenderlo como si fueras portugués, bueno, a mí me causa un poco de extrañeza, ¿no? Y además, también me causa también un poco de vergüenza los que no son argentinos y defienden a Messi, pero como si fueran argentinos, ¿no? Bueno, cada uno con su tema, ¿no? Cada loco con su tema. Ya, a ver. Yo no soy, yo no, yo soy peruano y defiendo a Messi. No, me importa un comino, Messi, a mí me interesa, Messi. A ver, a ver, la gente por acá mismo dice acá, lo diría de ti, si acá hay argentinos. No, pero yo no defiendo a Messi, me da igual. Ya, a ver, hablemos de fútbol, hablemos de fútbol. Galicia acá, Noriega, Araujo, Callens, Polo, López, Cartagena, Quispe, Grimaldo, Reina y La Paula. Ah, que no juegue nadie por la izquierda, entonces. Nadie por la izquierda. Ya, listo. Bueno, López, perdón, López por la izquierda. A ver, acá, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Hay algo de Messi acá? ¿Hay algo de Messi? No hay nada. Ah, un retrato que está en mi antiguo set. Lo que pasa es que no había de Lothar Matthaus, ¿no? No había de Pelé, no había de Zidane. Solamente había de Messi nada más. Y no podía comprar de Cristiano porque no ha levantado la Copa del Mundo, y por eso. Bueno, ya. Dice acá, Paolo Futre, dice acá, o Rafael Leao, Paolo Futre. Ya pe, dice la gente por acá, ya pe, ya pe. A ver, ¿a quién dice acá quieres que defienda? Dice acá Jimbo, hablo, dice acá de Cristal. Ya. Eso cuando acabe el partido con Dominicana, seguramente. Seguramente. Ahí hablaremos. Chicos, denle like, colaboren con su like. Esta semana vamos a hacer lo posible para entrevistar a las chicas que ustedes quieren acá. Y nada, vamos a ver si repetimos también, ¿no? Nos fue bien, ¿no? Nos fue bien. Nos fue bien ahí entrevistando a Olenka, también a Majo Calderón también. Así que seguramente vamos a hacer colaboración, ¿no? Yo voy a su canal y ellas vienen a mi canal y hacemos forma así. Así que lo que se genere en su canal para ellas y lo que se genere en mi canal para mí. Puede ser así, podemos hacer colaboraciones, no hay ningún problema. No hay disculpa porque creo que a la gente le gusta, ¿no? Las duplas, los dúos. A la gente le gustan los dúos, las duplas y creo que vamos a hacer así. Yo voy a su canal, ella viene a mi canal y cada uno lo que genera se queda, ¿no? Claro que sí. La chica dice acá que, a ver, la dice acá, Araujo, Santa María, Abraham, Advíncula, Sone, Cartagena, Quispe, Trauco, Flores y La Padula. La chica que pide acá a la gente es Karen Paniagua. Paniagua, ¿no? Ah, es la historiadora, ¿no? La historiadora Paniagua también, la chica que le ha tomado la delantera a varias streamers y que tiene un gran potencial para seguir creciendo en YouTube, ¿no? De verdad que sí. Creo que no sé por qué la vamos a ver de repente entre las mejores streamers de Latinoamérica pronto, recibiendo un premio Eslan de parte de Dagref, ¿no? O de Coscu, pero vamos a ver eso. Ya, a ver. Dice acá la gente. Jimmy dice acá, ¿qué fue? Dice acá de tu cuarto en Armatán, dice acá la gente. Ahí está. Saca Jimbo dice acá, Pablo Maldonado fue malísimo, por eso no llegó lejos. Buah, su madre. Dísele su cara, pe. A ver, Cancelo dice que CR7 no le sirve a Portugal. Oye, sí, ya no le habla a CR7, ¿no? ¿Qué opinan de eso? Que Cancelo lo ha dejado mal a CR7, ¿no? Ya no está, ya es su prime, ya no es Cristiano dependiente de Portugal, lo ha dejado mal, ¿ya? Lo ha dejado mal acá. Yo Cancelo a CR7, lo ha criticado duramente y ha recibido mucho hate de los hinchas mexicanos y españoles, ¿no? A ver, trae la gente por acá, ¿verdad? Señores, acá entreviste a ver, acá Paolo dice, Jimbo, ¿qué jugadores acá de la liga peruana sientes que haya bajado su nivel? Bueno, hay un montón, ¿no? Concha, y también González también, claro que sí. Claro que sí.
A ver, dice Jimbo, Manco, Cueva, Cueva creo yo. Odio a CR7 porque Olenka es su fan. No, 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 cada uno es fan de quien quiere, ¿no? A ver, de acuerdo con el 352, no me gusta, pero bueno, ¿no? Ese es lo que más ha trabajado, ¿no? Ah, es que así, prometí a Karen Paniagua. Sí. Pues tengo que hablar con el productor que la conoce. Yo creo que con el productor que la conoce la voy a entrevistar, pero bueno. Sí, posiblemente. Hoy hablo con el productor que me pasó su número, pero voy a hablar con él a ver si consigue la entrevista. Sería bacán, ¿no? De repente, más bacán y que le sirva también a ella, porque con ella seguramente tendremos 1.000 conectados, ¿no? Mínimo tenemos 1.000 conectados con ella, así que le voy a decir, mira, Karen Paniagua, contigo mínimo voy a tener 1.500 conectados seguramente y mejor, ¿por qué no lo hacemos, no? ¿Por qué no lo hacemos mejor en tu pastelería ahí y listo, ¿no? Y damos la dirección y todo eso y hacemos la entrevista afuera en tu panadería y listo, comiendo el queque, los postres que vendas, ¿no? O sea, entonces, ¿no? Entonces, yo creo que sería clave eso, ¿no? O sea, creo que acá no vende en su panadería para que acepte y llegue más gente, sería bacán, ¿no? Sería bacán. Entonces, claro. A ver, dice la gente por acá, su panadería, o sea, ¿qué te voy a decir? Sí, pues, para que le agrade, sí. A ver. Le debes acá decir, invítame tú, qué amiga. Bueno, bueno, vende buenos postres, ¿no? Seguramente. A ver, dice acá. Ya, Jimbo dice acá. ¿Qué tienes? A ver. Dale like, suscríbete y activa la campana. Chicos, dale like, colabore con el like, compañero. Uy, me tengo que ir. ¿Qué son? Uy, me tengo que ir. ¿Qué? Ya. A ver, es acá. No, es peruana, es peruana, es peruana. Karen Paniagua es bien peruana, ¿no? Peruana como la mazamorra. A ver, a ver, es acá la gente. Ella dice acá. ¿Quién eres? ¿Tú quién eres? Seguramente. No me conoce, pero no me conoce. Lo importante es que ustedes la conozcan, ¿no? Que me conozca ella, ¿no? A ver, ¿qué jugadores acá de la liga? Ya dije eso, ya Concha y González, ¿no? Han bajado mucho el nivel también, ¿no? Joder, tenía bajado demasiado el nivel. A ver, la gente se ríe por acá. A ver. Acá Jimmy, ¿qué opinión acerca de de la juerga de los que se metieron los tres jugadores de Ecuador antes de perder con Italia? Bueno, que les gusta mucho tomar, ¿no? Les gusta bastante. Es que Cancelo es sim de Messi. No, Cancelo no es sim de Messi. Cancelo es sim de Ronaldinho Gaucho. Él lo dijo. Yo se lo escuché. Jimbo dice acá, ¿cuándo harás una incursión en las gays? ¿Qué es eso? ¿Es un restaurante? Ya, a ver. Bueno, la gente está hoy día dormida. ¿Qué pasa, compadre? La gente está dormida, no tiene nada que hacer, no quieren hacer nada. ¿Qué pasa, Dios? ¿Qué pasa? ¿Por qué están así? Es lunes. Aunque el lunes también es bajo, ¿no? Es cierto, también es bajo, es bajo, es bajo. A ver, el cuarto está con Majo, el like dice no, se ha malcriado, tampoco se ha malcriado. Dice acá. Son unos desgraciados, son la máquina. Dice acá la gente, ¿qué tiene que ver la masía? Dice acá la gente, con el caballo, el niño, ¿qué tiene que? No entiendo acá, amigo. Explícate bien, hay un problema ya. Jimbo dice, debiste acá hablar con Gianluca, dice, para que promociones su canal y te pague. ¿Quién es Gianluca? Causa acá, yo te escucho acá, pero no puedo ir escribiendo, dice, a cada rato. Aquí en mi oficina, mi gente disfruta escuchándote. Sí, la gente. De apuesto es acá que ella traca, dice acá, ella ese día habló sin filtros. Bueno, era una entrevista seguramente, ¿no? Sí, voy a hablar con ella el día de hoy. Acabando esta transmisión voy a llamarla para hacer transmisión en su casa, ¿no? Sí, esta semana con Bajo, definitivamente. Yo tengo la disposición. Posiblemente puede ser un miércoles a las 11 de la noche. Puede ser un miércoles 11 de la noche. Hacemos la transmisión. Puede ser este miércoles. Voy a decirle si puede este miércoles 11 de la noche en el canal de ella. Y sí, vamos a ver si sale una hora del programa y cumplimos ahí, listo, ¿no? Pues lo prometido es deuda, hay que pagar
hay que cumplir lo que uno prometís, posiblemente sea este miércoles, ¿no? Sea este miércoles. Sí. Ya. Ah, con Olenka también, pues el miércoles con Majo, el jueves con Olenka, ¿no? Claro que sí. Ahora que también me gustaría también entrevistar es a la Tita, ¿no? A la Tita. Yo pues sería bacán que hable como colombiana todo el programa. Yo hablo como paraguayo, yo hablo con la lengua paraguay, ya que hable como colombiana y hable como para algo distinto al programa, ¿no? Por no ser tan lineal, sería bacán hablar de fútbol con ella y de la vida. Y que ella hable como colombiana y yo hablo como paraguayo, ¿no? Yo me veo como el lenguaje de Paraguay, ¿no? O sea, entonces sería bacán, ¿no? Sería chévere esa vaina, sería lo caso, ¿no? Fernanda Guapaya, sí la conozco, la he visto en el estadio, pero ella también tiene un perfil un poco más serio, ¿no? Ella es muy seria, muy seria. En serio, bueno, le da muy bien y creo que va a seguir mejorando también. A ver, acá, a ver, sería bacán, pues ya, Tita, que de verdad, Tita, ¿cómo le va? ¿Cómo así empezó a Premio Deportivo, Tita? Pues bueno, pues, Jan Rodríguez, ¿no? O sea, sería bacana, sería chévere, pero bueno, sí le voy a decir. Y acá, Janis, acá, ¿estás para productores acá? Ey, acá, van a Menara también, se va paraguayo. A ver, ya, no hay novedad. A ver, más bien, acá, tú vas a estar Paraguay. Zapazo. La miércoles, ¿no? Ya me dice acá, que hable como colombiano, dice acá, sí, ¿no? Y yo como paraguayo, claro que sí. Sería bacán, para no sé, no hacerlo lineal, no le puedo decir, es bien divertido, tiene un carisma especial, creo. Acuérdese de mí, ¿eh? Va a llegar a un medio grande. Va a llegar a un medio grande seguramente. Ya a ver, a ver, listo, saca la gente por acá. A ver, si saca la receta Monro, dice. ¿O qué pasó? Sí, por eso acabo dormido. Ya, a ver. ¿Qué pasa con la gente por acá? Sim, saca la sim, 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 sim. Bueno. Ya. No, el perro está durmiendo acá, por estar durmiendo por acá. Bueno, amigos, ahora sí me voy. Me estoy mucho. Hoy la gente estaba, no estaba creativo, hoy la gente. Yo tampoco, así que es mi culpa, como dice esa receta, es mi culpa, es mi culpa. Hola, estás, acá me está escribiendo una amiga, me dice, hola, estás. Ya no es igual, ya no es igual. Ya que me escribe una amiga ahorita, un saludo para mi amiga María Mercedes, para mi amiga María Mercedes, para servirle a usted. Ya que me escribe, así que me voy. Un abrazo para todos, cuídense mucho, chau, chau, y gracias por los likes, al menos lleguemos a 100, ¿no? Ahí me llevamos haciendo. Un abrazo para todos, cuídense mucho. Chao, chao, a ver.